Es ahora además activista de esta causa y está con nosotros en el set de Noticias RCN. Adriana, buenos días, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto siempre tenerla acá. Adriana, luego de ver estos testimonios que veíamos en Cali a propósito de este último feminicidio, le quiero preguntar por el sentimiento que llega a usted a su corazón y a su cabeza. Pues es un sentimiento de dolor, de impotencia, de ver cómo otras familias siguen sufriendo lo que nosotros sufrimos, pero cómo las mujeres siguen siendo víctimas de la violencia en nuestro país y pareciera que a nadie le doliera la vida de las mujeres, el cuerpo de las mujeres, el sufrimiento de las mujeres. Adriana, la ley que lleva el nombre de su hermana, que fue también brutalmente asesinada y torturada, es un avance muy importante en la legislación para proteger a las mujeres, pero ¿usted cree que es suficiente? ¿Se necesita algo más en materia legislativa? Yo creo que las leyes son suficientes, pero no teniéndolas en un papel. Yo creo que hay una corresponsabilidad bien grande, tanto de la sociedad como de las instituciones, de los funcionarios, quienes deben conocer la ley, acatarla y utilizarla en bienestar de las mujeres. Porque mientras un juez de garantías deja libre o da casa por cárcel a un criminal o a alguien que ya le ha hecho daño a unas mujeres, pues ese es el ejemplo que le estamos dando al resto de la sociedad y por eso siguen pasando los feminicidios en nuestro país. Sí. Adriana, usted que se ha vuelto una evidente abanderada de este tema, le pregunto qué tanto peso ha tenido esta legislación frente a esa violencia de género que ocurre, especialmente contra la mujer. Pues yo creo en lo que hemos visto y los reportes y las cifras de las mujeres muertas en nuestro país, pues nos demuestran que realmente la legislación, puede que las leyes y todas las leyes tienen vacíos, pero hay necesidad de formar, hay necesidad de educar tanto a los niños, a las niñas, a nuestra sociedad, pero sobre todo a quienes ejercen el poder y quienes dan los dictámenes, bien sea periciales, bien sean de condenas, porque mientras eso no pase, pues finalmente no van a acabar estos flagelos para las mujeres. Yo creo que aquí hay algo bien importante y es que tenemos que empezar a trabajar en conjunto, tanto los medios de comunicación como nosotros como sociedad, las organizaciones de mujeres, y es identificando cuáles son las barreras específicas, quiénes son las personas que no permiten el acceso a la justicia. Es decir, si una mujer va a una comisaría, si va a la policía, si el juez, si la fiscalía o cualquiera de estos entes son los que ponen las barreras, puede identificar cuál es ese funcionario y denunciar. Yo creo que si tocamos esa parte, esto va a tener que cambiar un poco, porque realmente es algo que atraviesa a la vida de los seres humanos. Esto no es solamente a las mujeres y a las familias de las mujeres con las que se han cometido feminicidio, sino a la sociedad en general. Adriana, y usted que es defensora justamente de los derechos de las mujeres, ¿qué barreras ha encontrado, qué barreras le han llegado a usted, digamos, como denuncia en medio de todo este curso de la denuncia de una mujer cuando es víctima de maltrato, de agresión o de asesinato, o incluso antes, cuando hay denuncia y no le ponen una medida cautelar, digamos, para que no se le acerque la persona que está intentando agredirla o que la ha amenazado? Exactamente, cuando las mujeres tienen una medida de protección, la pasan por alto, inclusive la policía. Empezando por las comisarías, cuando las mujeres llegan son revictimizadas, inclusive las hacen pensar que ellas son culpables de lo que les está pasando. Y luego el mismo proceso, la misma sociedad empieza a juzgarlas, como en todos los casos que hemos visto. Uh-huh. En el caso específico de Cali, he visto que los medios de comunicación allá, y no digo todos, pero la mayoría es cómo hablaron o cómo dan información errónea cuando todavía no se tiene un dictamen específico de que haya sido un feminicidio. Claro, se presentaron unos hechos, la mujer muere, pero hay una investigación que se está abriendo y eso es lo que pasa con cada uno de los casos. En los medios de comunicación entonces hablan todavía de los celos, todavía hablan de que es un crimen pasional, pero eso no es cierto. Hay que trabajar y ahondar un poco en el tema y los casos que hemos encontrado es la policía judicial, que todavía creen que las mujeres lesbianas, que el problema es ese, que por ser lesbiana es que le sucede esto, que por ser lesbiana es que
la agredieron o la mataron, pero además a las otras mujeres el por qué la siguen violentando cuando tienen una medida de protección, porque al contrario de proteger a la víctima, protegen es al victimario. Entonces sacan a la mujer de la casa con sus hijos, ¿sí? Y la mujer es quien tiene que empezar a buscar un albergue y una seguridad. La medida de protección únicamente le cubre su localidad donde ella vive, pero tiene que salir de esa localidad para salvaguardar su vida. Y realmente no estamos salvaguardando su vida porque le toca irse a cualquier lugar y su medida de protección tiene que cambiarla, es decir, tiene que volver a iniciar ese proceso y eso no permite que la mujer esté absolutamente tranquila, que inicie su nueva vida y que tenga una protección por parte del Estado. Ahora bien, el resto de proceso, cuando las hacen conciliar, que finalmente una medida de protección indica que la mujer está en riesgo, pues no se debe conciliar ningún tipo de violencia contra las mujeres. Es un delito y no nos tienen que obligar a conciliar. Y eso todavía ni siquiera las comisarías han entendido bien ese tema. Bien, pues Adriana, gracias por acompañarnos aquí en Noticias RCN y por ampliar este tema que tanto dolor nos sufre a la sociedad.